flowing, your eyes my life growing, to unite with you. And the time is towing us to age and tossing years, but we still glowing like we never knew. We took our decision to have no definition, and our ammunition is to keep our love true. We chose to share a vision more than we envisioned. While this song is playing, I wanna dance with you. Recomiendo, y en esta ocasión retomando un buen vinito, retomando una conversación con una charla muy especial, que lo tenemos como siempre recordando, sigo pronunciando las R, con Cristian Rion, por el parentesco directo con dos amigos de la vida, compañeros de medios, de arte, cuando uno andaba por ahí también haciendo tablas, no de carpintería, sino que hice teatro también. Y los Rion son sinónimos, ¿eh?, de teatro. Y retomando también una charla que ha sido siempre muy simple, pero muy especial, porque existe algo entre los colegas, y no quiero hablar mal de ninguno, pero que no es habitual, que es tener admiración por el otro. Vos me lo has reconocido, yo te lo he reconocido, somos reconocidos, pero ahora vas a tener oportunidad de demostrar que sos muy reconocido, porque sos precandidato por el Frente Progresista Cívico y Social en la lista Ahora Sí, acompañando a Cristian como número 2, vos número 1, Daniel Delfino. Ni más ni menos que un hombre que hace ya un cuarto de siglo que está en los medios, ¿no? Bueno, te voy a decir algo. Es la primera vez que... Este es el primer programa que voy a hablar de la política. ¿Ah, sí? De televisión. Ya lo he hecho en radio en uno de unos amigos, pero es el primero que la gente me va a escuchar hablar de política y por qué yo decidí participar en política. Y como sos de medio, vas a entender que ahora te interrumpa. Sí. Estamos en Pampa y la Vía, en Vélez Arfil, frente a las vías del ferrocarril, a pasitos de Boulevard. Se come, que es una exquisitez. La presentación, que no es poco, porque más allá de lo gourmet, también recupera lo que es la exquisitez y la abundancia. Esto es hay una panceta con un montón de cosas, vegetales y tal, ayúdame, una canasta. Una canasta de vegetales. Tenemos canasta de vegetales. Con pollo recubierto en panceta, realmente. Exquisitez. Y con una masa hojaldre espectacular. Contame. Soy buen cocinero. Sí, sí. Seguro. No, bien te decía, ¿por qué dedicarme a la política? Bueno, la gente sabe mi trayectoria dentro de los medios de comunicación, sabe de mi trabajo constante dentro de los distintos programas que he tenido en estos años. Y yo he sido presidente de un centro de estudiantes. En el secundario yo llegaba a ser presidente del... Elegido por el voto de todos los compañeros. Dos periodos fueron casi. Una parte que fue que el que era presidente del centro de estudiantes tuvo que dejar el cargo por una cuestión de que había quedado libre en las materias. Entonces, en julio rindió mal y me quedé medio año, como era secretario general, pasé a ser presidente. Y después, al otro periodo, fui electo presidente del centro de estudiantes. En el Domingo Silva, ¿no? De la Domingo Silva. Y tengo grandes recuerdos porque, por ejemplo, te lo he dicho alguna vez, el Zurito Verdigame era mi secretario de deporte. Mirá. El Turquito Cherep, que hoy está también ligado a los medios. Estaba ligado. Bueno, pero ahí es donde viene la etapa mía que tiene que ver con la política. Después, cuando empecé a estudiar en Paraná periodismo, bueno, también me he ligado a uno de los partidos, ahí militado un poco, pero lo había dejado un poco de lado cuando empecé con los medios en la ciudad de Santa Fe a desarrollar lo que fue mi carrera. Toda mi carrera fue dentro de la FAS privada. Sí. Y creo que la gente, y eso voy a hacer hincapié, la gente de Santa Fe, y hablo a la cámara, me conoce desde las organizaciones de las fiestas hasta cada uno de los productos que hemos hecho en televisión. Y hemos charlado alguna vez, estabas o estás siempre, no solamente en los barrios y en la provincia, claro, en el interior, sino también en lugares donde de pronto hay gente que decide hecho, sobre claro, los demás.
en muchas situaciones de mi vida he hecho un montón de trabajos de forma silenciosa que nunca se ha dado a conocer, ni pienso, ni quiero que se dé a conocer ahora, pero tiene que ver un poco con el tema de colaborar y ayudar a distintas instituciones. He participado por distintas instituciones y hace un año y medio, Cristian Rion, después de varios cafés, me dice, vení, sumate. Y yo tomé el sumate y lo cambié por participar. ¿Por qué pienso participar? ¿O por qué dedicarme a la política? Estando yo en un lugar relativamente, vamos a decir, cómodo. Cómodo con mis programas de radio, mi programa de televisión en el canal. Que te va bien. Me va bien, que por esto que decido participar en política, tengo que hacer un impasse de la televisión. Voy a dejar de estar en el aire de Canal 13 a partir bien. De la otra semana. También por una decisión del canal y por una decisión personal, porque me parecía que era lo correcto. Y bueno, y decido participar en política porque me pasa lo que le pasa a un montón de los que me están escuchando. Y yo me parece que siempre me defendí con cámara, así sí. Que por ahí no te voy a mirar a vos y voy a mirar a esta cámara de pero acá. Pero por favor. Me decido participar porque como muchos de ustedes, ha sido en el auto o ha sido caminando y te ha pasado o protestás o estás en una peña y ves situaciones de la ciudad que protestás. Protestás y queda o en el habitáculo del auto o en la peña, sí. Y ahí terminó todo. Y me parece que si uno quiere cambiar situaciones, hay que comprometerse. Has trabajado, seguís trabajando y has aportado ideas al equipo de Alicia. Claro. A Cristian Rion en particular, seguramente, no eran solamente para tomar un café, sí. Sino también para elaborar ideas, proyectos y luego llevarlos a cabo. Cristian... Sí, no, para nosotros es un hombre valioso. Es un orgullo para el partido, sí, Solidaridad e Igualdad dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Para nosotros es un orgullo que Daniel Delfino forme parte de esta lista, forma parte de este proyecto. Y vos, cuando arrancaste, y generalmente lo haces, recordás a mis tíos, tanto a Hugo Rion como a Eduardo Rion, y yo te digo a vos que ustedes han sido parte de los que han construido el Santa Fe. Y usted es hombre de los medios, de distinto, sí. Distinto punto. Eduardo más y vinculado la música, mucho, al teatro. El arte. Exactamente, vinculado al teatro, al Canal 13. Hugo fue uno a de los jóvenes. Precursor, a los jóvenes. Y creo que Daniel Delfino también tiene viene de esa idea, ¿no? Del constructor de ciudad. Daniel es un constructor. Sí. Él ha hecho rememorar a la gente y durante 20 años y ha hecho bailar y lo ha hecho con un profesionalismo impresionante. Y la gente sabe que si él está en política lo va a hacer con el mismo profesionalismo. Tal cual. Yo creo que de la misma raza, Daniel Delfino, de la misma raza de constructores culturales de la raza ciudad. De raza te lo perdono, pero... Bueno, vos no sos tan raza. Felicitaciones. Sí, bueno. Pero yo creo que pasa por ahí. Y bien lo decías, yo voy a rectificar algo. A ver. Porque no fueron solamente café, también o algún liso hubo por ahí. Seguramente. Algún liso hubo. Y sumate. Cuando dijo sumate, algún mate. Claro, también. Sumate y algún mate. Vos sabés que voy a... Hace una autorreferencia, pero tiene mucho que ver con lo que dijiste cuando miraste ahí. Cuando trabajaba en Canal 13, sí. Hace ya casi medio siglo, más o menos, me escribieron una carta cuando todavía no, diciendo, deje de mirar así a mi mujer. Un señor, mucho respeto, pero sí. No... Y es porque vos mirás mucho a los ojos. Sí. Y esto se está perdiendo, y no quiero ser de aquellos viejos CH, de estar en contra del asuntito, ¿no? Pero los chicos están mirando poco a los ojos. Hay que mirarse, hay que creer en la mirada, creer en los gestos. Y vos lo tenés, te van a creer, te van a votar. Más allá, yo siempre digo, más allá del voto o no voto, yo lo que le pido a la gente es que apoye al Frente Progresista Cívico y Social, que apoye la construcción que tiene la provincia para una presencia del IFCHIT realmente impresionante. Que apoye a los candidatos, y en este caso que me apoye a mí. Por lo mismo que te digo, yo vengo de afuera de la política y creo que hoy, como muchos políticos están hablando o se habla en la jerga política de la elección de medio tiempo, la gente no entiende. A mí cuando me empezaron a hablar de una elección de medio tiempo dije, ¿de qué me están hablando? Sí. La elección de medio tiempo tiene que ver con esto, con que vos vas a elegir los concejales de la ciudad de Santa Fe donde vas a poder verle la carita, no tenés esa lista sábana, entonces vas a poder ver la carita de los que integran la lista, de los principales que integran la lista. Creo que los santafesinos, más allá del color político que tengan, son radicales, peronistas, socialistas, de izquierda, del color político que quieran, tienen la posibilidad hoy de ver cada uno de los candidatos, que no somos pocos, somos muchos, cada uno, y qué hace cada uno, cómo se movió en la ciudad cada uno.
si quiere renovar banca, ¿qué proyectos ha presentado? Yo sé que hay gente que se fija en todas esas cosas. Si van a renovar, ¿qué proyectos presentó? Si sirve o no sirve, si bajaste o subiste, si te fuiste de un lado y viniste del otro. No hace falta que yo acá diga mucho más. Creo que la gente lo conoce, sabe, ¿no? Digamos, sabe de lo que estoy hablando. En tu imaginación, en tu obsesión aquí, sí. ¿Cuál te gustaría que fuera tu primer proyecto, tu primer trabajo, tu primera posibilidad de trabajar por Santa Fe? El primer proyecto es el primero que fue el que me sedujo para estar en el partido Sí. A ver. Estoy en el partido Sí porque es un partido joven, ¿no? Tiene su trayectoria, pero hoy está Alicia Gutiérrez y creo que es un poco la bandera del partido en toda la provincia y con propuestas muy, muy puntuales y jugadas. Y en el caso de la ciudad de Santa Fe, lo que primero me sedujo fue algo que tenía Cristian Rion en el 2013, cuando él fue candidato, que era un proyecto sobre espacio público y la modificación de la Plaza del Soldado. Cuando yo te hablo de la Plaza del Soldado, todos los santafesinos, absolutamente todos, en algún momento del año, para no decirte una vez al mes, circulamos por ese lugar. Vemos lo deteriorada que está esa plaza. Han pasado varios gobiernos municipales y no le han hecho nada. En el caso nuestro, pensando en función del espacio público, viendo que ahí confluyen todas las líneas de colectivo, casi todas las líneas de colectivos pasan por la Plaza del Soldado. Los santafesinos, si queremos venir al centro con transporte público, vamos por la Plaza del Soldado. Inevitable. Porque hasta un taxi te lleva por San Jerónimo. Sí. Entonces, viene con esa idea de modificar esa situación de la plaza, correr el monumento al soldado que en su momento, cuando se hizo un poco escondiendo lo que era la calle del mercado, que estaba olvidada, del lado de atrás, hoy ya hay comercio. Ahí atrás, la calle, sí, del comercio. La vieja calle del mercado, claro. Los camiones del mercado a descargar ahí. Claro. Y tiene que ver también con plantear una dársena para que los colectivos puedan girar, girar para, claro, para tomar hacia la municipalidad, exacto, sin ir hasta la esquina y doblar sobre San Jerónimo y entorpecer, bien, como se entorpece el tránsito. Así que quedarían allí dos dársenas que agilizaría a los peatones, porque los que van hacia el sur tomarían de un lado y los que doblan ahí tomarían del otro. Los taxis tendrían más espacios y los peatones más espacios, y ni te digo, el automóvil. Así es. Entonces pasa por ese lado. Yo creo que lo que hablábamos fuera de cámara, que no solamente Adrián Delfino es una figura de los medios y que es conocida por los santafesinos, sino además tenemos muchos proyectos. El que él, seguro, dice, el que él habla, el que Daniel habla y explica, es un gran proyecto que confiamos mucho que se pueda realizar en algún momento, que tiene que ver con la Plaza del Soldado, pero tenemos proyectos, seguro, del espacio público para toda la ciudad de Santa Fe, en los barrios. Y algo fundamental, el transporte público, que atraviesa hace muchísimos, bien, años, a través de una crisis que parece de nunca terminar. Yo creo que la gente merece un sistema de transporte público mejor, que atraviesa todas las clases sociales y atraviesa todos los sectores de la ciudad, de nuestra querida ciudad de Santa Fe. Así que vamos a poner énfasis en el transporte público, en el espacio público y en tantos otros temas más también. Hablamos de política, hemos charlado de política, lo seguiremos haciendo, seguramente volveremos a encontrarnos hasta las elecciones. Y mucha suerte, Daniel. Gracias. Mucha suerte, Cristian. Mucha suerte, Alicia, a quien admiramos y queremos mucho. Muy trabajadora, la gran diputada, ¿no? Y bueno, y vamos a saborear esta canasta. Y ahora sí, ahora sí les puedo decir que estamos aquí en Pampa y la Vía, en Berezarfi y La Pasos de Boulevard. Y no voy a cantar el jingle porque yo creo que... Ahora sí voy a degustar la canasta, que está fantástica. Ahora sí. Listo, ahora sí les pido a todos que participen y que confíen en mí. Bueno, te agradezco mucho, gracias, como país, siempre, todo lo que has dicho por mí, inclusive públicamente, lo sé. Y bueno, que tengan suerte, o más que suerte, que la gente sepa votar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, los recomiendo.